Hola amigos, hoy les compartiré de lo que podrían estar pensando. Hace poco miré el video de una demolición de una iglesia muy antigua y perfecta, una iglesia de nuestra civilización, bueno, de hecho de nuestra civilización previa. De hecho no es un edificio para una iglesia y no es un edificio para oración, sucedió en Iowa y sucedió recientemente. El video de hoy no es del pasado. El video de hoy es de nuestro presente día. Cómo todavía están borrando de nuestra memoria, borrándonos, porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, son memorias. De hecho, si borras la memoria, estás básicamente borrando personalidad, borrando la humanidad, borrando individualidad y todo lo demás. Borras todo, todo lo que tenemos, y hoy todavía lo hacen. Empezaron a hacerlo en el siglo XX por medio de explosiones nucleares, bombardeos nucleares en nuestro planeta Tierra, y continúan sin parar. Logré ver 5 videos, pero si no las pueden destruir, entonces las derrumban, totalmente demolidas. Y está pasando en todo el mundo, en todas partes. Y por razones estúpidas como que no tienen dinero. Por favor, Estados Unidos imprime dinero para todo el mundo. Hay muchísimo dinero. Todas las organizaciones religiosas tienen billones en sus cuentas realmente. Son muy poderosas. Y miren lo que hacen. Están en perfectas condiciones, pero las mantienen abandonadas, no las usan, las queman, las derrumban, son demolidas. Estaban en perfectas condiciones, las cúpulas en buena forma, etc. Fueron diseñadas y construidas para mantener vibraciones, para resistir ciertas vibraciones y producir energía usando vibraciones. Así que fue 1.5 metros de grosor de las paredes, paredes perfectas para la producción de energía libre. Así que no podría ser por la amenaza de malas condiciones. Esta es otra reciente demolición en Francia. En Francia, muy poco tiempo antes de lo que pasó con Notre Dame, derrumbaron esta iglesia. 24 catedrales como esta, como Notre Dame, estaban en buenas condiciones y así nomás las derrumbaron. ¿Qué es lo que está pasando, amigos? ¿Cómo lo podemos detener? Los poderes que gobiernan nuestra tierra están borrando nuestra historia porque la gente está empezando a hacer muchas preguntas. Esto pasó en Alemania también, y ahora esa catedral está destruida, demolida, derrumbada por razones estúpidas. Querían construir un tipo de mina de oro o algo de ese tipo, o para producir carbón. ¿En serio? Están usando ayuda rusa, ayuda noruega para sistemas de calentamiento, energía de viento, energía solar, bla, 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 bla. Como si hubieran protestas ecológicas que pudieran detener la construcción de plantas nucleares o de energía limpia. Esto pasó en Francia. Esto, imaginen esto. Imaginen este ejemplo de demolición. Una catedral. ¿Y qué es lo que hacen? Barbarios. ¿Y se llama gente civilizada? No podremos restaurarlo o construir algo similar porque la tecnología se pierde. Esto es en Indonesia. Pasa en todas partes. Te he mostrado varias recientes, pero podría mostrarte más. Puedes buscar en Google iglesias abandonadas, demoliciones de iglesias demolidas, explosión. En Alemania han demolido al menos 50 catedrales, pero lo mantienen en silencio. No quieren que sepas.
tratan de no mencionarlo. Esto pasó en China, también reciente. Un par de ellas. Hay una subida de demoliciones en los últimos 10 a 15 años. En el 2011, destruyeron muchas iglesias. Muchas, ya que escuchamos de una autorización global y China tiene muchas edificaciones europeas. Afirman que fueron construidas en el siglo XIX por los británicos, bla, 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 pero nadie cree esta bla. Es de nuevo en Alemania. Un mundo muy enfermo. Una excelente condición. Costará una fortuna, millones, para reedificar edificaciones como estas, por la calidad del ladrillo, la calidad del mortero, por las rocas, por los fundamentos de los sótanos, por el granito y el gran mármol, y el material que lo cubre como piedra blanca. Y todo lo que podemos hacer es hacer videos. Y es diferente en varios lugares. Muchísimas preguntas. La calidad del costo de construcción, la calidad de construcción de acero. ¿Cómo pudieron construirse en el siglo XIV? Este es yo soy Joan. La gente está en contra de esto, en contra de eso, por muchas razones. Y dicen que esos ladrillos, que esas todavía construcciones, fueron derribadas por autoridades locales en el siglo XVI, XVII. En cualquiera de ellos, esta construcción de metal, como las que usamos en tiempos modernos, tipo rascacielos, no lo podemos hacer sin la alta industria, altamente desarrollada industria, ya que es acero perfecto, no lo podemos copiar hoy día, sin corrosión, que de hecho es un elemento clave en construcción. Pero ¿qué hacen? Como lo vemos en esos segundos siguientes del video, otra construcción. Y esta estaba en una buena condición. La edificación estaba bien. Estoy seguro que hay videos de catedrales abandonadas. Esta está localizada en algún lugar en Irlanda, pero no importa, ya que están en todo lugar. Y ese es el tipo para energía libre. Pero no solamente para energía, es para comunicación o comunicación global. Había espacio para órgano. Estaba en buena condición. Fue diseñada para contactar energías y producir energías. Algo loco. Arco puntiagudo. Ventana rosetón. Veo el órgano allá arriba. Quiero ver cómo puedo subir allá. Porque ellos usaban vibraciones para producir energía. Estamos al frente ahora. Más vitrales. Vean el trabajo en madera. Aquí está el órgano. Es enorme. Es como de 6 metros. Es enorme porque los órganos no son solo para música. Eran como nuestra supercomputadora, redireccionando la energía usando sonidos, ya que los tubos en órganos tienen diferentes tipos de metales. Son especialmente hechos de mezclas de metales. No son solamente de acero y cosas así. Había zinc adentro con otros metales, plomo también, plomo adentro. No es nada más un metal simple, no es música simple o instrumento. Miren el diseño, la forma. Era también para conducir energías. No le veo manera de cómo pueden restaurarlo.
¿Y qué tipo de personas sin escrúpulo ordenan que sea destruido? Así como lo ven, siento dolor. Nada más quiero compartir este dolor con todos ustedes. Debemos despertar y detenerlo de alguna manera. No importa cuánto vaya a tomar, es en todo el mundo. En Rusia tenemos cientos de miles, ni siquiera docenas, de iglesias abandonadas. Pueden buscar en Google iglesias abandonadas en Rusia o ruinas de iglesias y así, ya que fueron las órdenes del orden comunista. Incluso hoy día, no fueron construidas para la oración. Están en buenas condiciones, han durado por siglos, incluso sin ningún tipo de mantenimiento. Se ven bien, miren. Y son demolidas o abandonadas a propósito. No es coincidencia. Aquí es donde el músico del órgano pone la música. Todos los tubos están ahí. Debería soplarlo. Te dije que funcionaba. Suena como un barco a vapor que se aproxima. Y por favor noten qué tipo de sonido era. Incluso un simple ruido al principio, un ruido que podría sonar confuso de cualquier lugar, terminaría en esos tubos. Era una manera de multiplicar energía usando resonancia. Resonaba en energías directas. Era en el principio y abajo. Y subían por esas ventanas y resonaban en esas ventanas en base a su forma. De hecho, tengo un video sobre patrones de cimática y sonidos en iglesias. Si no lo han visto, véanlo. Estoy planeando otro video de sonidos y su rol en la producción de energía en civilizaciones pasadas con energía libre, ecológico, etc. Y las campanas también fueron parte del sistema para producir energía por resonancia. Y todo todavía puede ser restaurado. Digo que esta es la única razón que destruyen mediante fuego, demoliciones, etc. Tienen miedo que despertemos, que recordemos esto. Tienen miedo de que haya un despertar total. Por favor, escriban en los comentarios. ¿Qué piensan de esto? Y gracias por mirar. Bye. Adiós.